Vale, ahí te he pillado. No. Me lo va a llevar porque es caro, pero... ¿Qué pasa si...? Lo que tenía que hacer ahí. Bueno, realmente de lo que no tengo ni idea es si tenía que hacer algo en general. O simplemente haré lo que he dicho aún. ¿Cómo si, cómo que yo estoy aquí? Sí, estoy aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toscan, por cierto? Vale. La guardia puede ponerse un poco nerviosa si alguien se acerca a ella.
¿Qué pasa ahora con Riften? Ahora que todo es imperial. Supongo que esto responde mi pregunta. No te metas en líos, orco. Parece que los intentos de capturar Riften han pasado a ser una molestia en lugar de una ventaja. ¿Pero qué sabré yo de estas cosas? Sí, hay un boticario en la ciudad, pero se encuentra en la pasarela baja. Así que, si vas a ir por allí, mantente alerta. Por los dioses. Han avistado a un dragón al sur de la ciudad, sobrevolando el mirador de la lengua perdida. ¿Qué ha pasado? ¿No podrías encantar mi espada? Esta vieja hoja está tan roma que apenas puede cortar mantequilla. Me han designado administrador de Riften. ¿En qué puedo ayudarte? Uy. En honor a tu servicio en combate, por la presente te concedo permiso para comprar propiedades en Riften. Habla con mi administrador si te interesa. Que los divinos, administrador Gemin Espino Negro a tu servicio. Espléndido, ahora mismo hay una casa disponible. Vale. Maravilloso, aquí está la llave de tu nuevo hogar. Me encantaría. Y por supuesto, ahora, ¿qué te gustaría comprar? Muy bien. ¿Hay algo más que quieras 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 comprar? No, encantamientos me interesa más. ¿Hay algo más que quieras comprar? Como desees. Vuelve a hablar. No veo que eso sea de tu incumbencia, pero soy el administrador de de la Jarlmaven. Dirijo las mazmorras de Riften. Evito que la chusma desplume a las buenas gentes de esta ciudad y me ocupo de arrojar al lago a los borrachos. ¿Defensa? Nadie osaría atacar Riften. Creo que no entiendes lo bien relacionada que está la Jarlmaven con el Imperio. Con solo chasquear los dedos podría traer una legión entera aquí en 15 días. Y que lo digas. Uno no llega a la posición que ostenta mi madre por pura suerte. Su diplomacia y su ojo para los negocios son legendarios. Los Espino Negro han desempeñado una labor esencial para dar a conocer Riften. Antes de que se inaugurase la fábrica de aguamiel, hace ya casi 50 años, esta ciudad no era nada. Una simple parada en el camino para quienes viajaban a Morrowind. Ahora, gracias a la generosidad de mi madre, esta ciudad está dejando huella. Harías bien en recordar quién está al mando aquí. Porque hice algo que nadie en esta casa guerrera manchada de sangre se atrevería a hacer. Osé decir lo que pensaba. Me atreví a hablar del Imperio y de las mentiras que ha propagado Ulfric, el líder de los Capas de la Tormenta. Ahora mi madre me ha despojado de mi herencia y me ha encarcelado aquí como a un vulgar criminal, y mi hermano poco menos que me ha repudiado. Ten mucho cuidado con lo que dices por aquí. Descubrirás que no reaccionan muy bien ante la insurrección. A Ulfric solo le importa una cosa. Ulfric se designó a sí mismo rey supremo de Skyrim y es capaz de pisar a cualquiera que se interponga en su camino. Ha comenzado una rebelión contra los que desean erradicar el culto a Talos y utiliza eso como su consigna. Su causa puede ser legítima, pero el hombre que hay detrás no lo es. Lo único que alberga en su corazón es la sed de poseer el trono. Bueno, pues alégrate un poco porque está muerto. Ya me acuerdo. Tú acabas de entrar en los compañeros. ¿Y qué haces? ¿Servirles aguamiel?
Ok. La espera. Okay. ¿Qué ha sido eso? ¿Hay alguien ahí? Es hora de acabar con eso. ¿Estás seguro de...? No te está... No te renta mucho. Bueno. O sea, pues sí que hay un fantasma. Epa. Epa. Rah!
muérete. What? Tremenda katana, ¿no? A ver cómo ataca la katana, me da curiosidad. Supongo que puedo trabajar con tu rostro. Después de todo, un escultor no siempre puede elegir la arcilla de mejor calidad. ¿De qué hablas? Suponía que habías venido a verme para arreglarte la cara, para que la esculpiese y la convirtiese en algo más artístico que el semblante que te ha concedido la naturaleza. ¿Has venido como cliente? ¿Deseas que remodele tu rostro? Desde luego, someterse al cuchillo del escultor de rostros no es algo baladí. Espérate. De acuerdo. Quiero al menos verte la cara, ¿vale? Si buscas conversación, Beckel y yo estamos liados. Así que te recomiendo. ¿Sí? Habla con rap. ¿Cambiarlo? Puedo remodelar tu ropa, pero no practico mi arte gratis. Dudo que puedas permitirte mis servicios. Tienes el olor característico de los vagabundos. Tu madre. ¿Sí? Cambia, pero no practico mi arte. Muy bien. Dime qué es lo que deseas. ¿Belleza? O deformidad espantosa. Ah.